personas que nos acompañan aquí esta noche. Sin ustedes no sería posible la quinta feria de abril de las familias de las Canarias. Quiero decir que la feria está creciendo, hemos sido trasladados. Cuando me enteré hace un mes, porque teníamos solicitado parte de Santa Catalina, que no iba a poder ser allí por razones obvias, todos sabemos que el Ayuntamiento Capitalino ha tenido serias dificultades este año para acabar de celebrar el carnaval allí y no podían hacer ese evento con música, con chiquititos y demás. Me asusté muchísimo al ser trasladado a Siete Palmas, que era un espacio que desconocía, demasiado grande, y la verdad es que me asusté. Pero ahora estoy súper contenta de estar aquí. La primera vez que me dirigí al Ayuntamiento, en esta vez era la Municipalidad de... ¿cómo se llama la Municipalidad? Se me olvidó. La de Oscar Mata, Distrito Ciudad Alta. Fui recibida con los brazos abiertos por don Oscar Mata, puso a disposición nuestra absolutamente todos los medios de lo que disponía, a pesar de que todos sabemos cómo están las cosas con los recortes, ¿no? Quiero agradecer eso enormemente al señor Oscar Mata, ha estado a pie de escenario aquí conmigo todos estos días, porque la verdad, este terreno tenía 50.000 problemas. El personal, chapó por el personal que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas. No digo que no haya alguna persona que no trabaje demasiado, lo que digo es que lo que nos ha tocado a nosotros, chapó por ello. El personal técnico, carpintero, absolutamente todas las personas, chapó por ellas, ¿no? Enhorabuena al Grupo Ruido, ya somos una familia nuestra. Es la primera vez que se sube un alcalde a este escenario. La verdad es que yo no esperaba menos, puesto que es una persona bastante cercana. No lo estoy piropeando porque soy capaz de decir lo que siento. Pero es bastante cercano y para nosotros es un orgullo que el alcalde por primera vez haya tenido en cuenta la Feria de Abril de las Palmas de las Canarias. Buenas noches a todos. La verdad es que mientras escuchaba, mientras veía el espectáculo de esta gala que da comienzo a esta quinta Feria de Abril de las Palmas de Gran Canaria, pensaba realmente lo afortunados que somos al vivir en esta tierra, un pueblo que encierra tantos valores, tantas culturas diferentes. Empezamos el año con el mejor concierto, con el mejor festival de música clásica de Europa. Después viene nuestro carnaval con sus murgas, con sus comparsas, con la participación de todos los vecinos en las calles de nuestra ciudad. Esta misma noche hay un festival de ópera, conciertos, ayer ballet, y hoy celebramos la quinta Feria de Abril, que es un evento de cultura, que es un evento que muestra los valores, los sentimientos del folclore, del arte español, del arte andaluz. Y yo creo sinceramente que después de 4 ediciones, hoy la quinta, podemos decir que la Feria de Abril de Las Palmas de Gran Canaria es un evento cultural consolidado que forma parte ya de la cultura y de la oferta cultural de Las Palmas de Gran Canaria. Y hoy lo hemos comprobado en esta gala y también lo comprobaremos durante los próximos minutos, donde aquí en este escenario se van a presentar muchísimas personas que llevan todo el año trabajando de una manera intensa para que hoy y a lo largo de los próximos días podamos disfrutar del trabajo, del arte, del tesón, de la perseverancia, de la constancia, del trabajo bien hecho. Y la Feria de Abril, sin duda, es una realidad gracias a Juan y Hernández, a todo su equipo que está ahí de manera absolutamente anónima trabajando para que todos ustedes, para que todos nosotros podamos disfrutar de este maravilloso fin de semana que nos va a trasladar a los sentimientos y a los valores, a las raíces del pueblo español.
Yo quiero sencillamente felicitar a Juan y a todas las personas que hacen posible que podamos disfrutar del arte andaluz, del arte español, a través de todas las manifestaciones, y sencillamente decir a sus palabras de agradecimiento a los trabajadores y a los responsables del ayuntamiento, que sencillamente cumplimos con nuestro deber acompañando la iniciativa y la fuerza con la que los vecinos, y en este caso esta asociación de la Feria de Abril, pone de manifiesto. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades, y el próximo año estoy convencido de que celebraremos una nueva edición cada vez más grande, cada vez más creciente, gracias a la participación de todos ustedes. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.